Hola gente hermosa, ¿cómo están hoy? Espero estén todos muy bien, yo soy Heldamon y les doy la bienvenida a este bellísimo video, porque sí, papá Heldamon ha subido un nuevo video después de casi 7 días sin subir uno, muchachos, y es porque al fin terminó el semestre. Me fue bastante bien, muchachos, pero por desgracia, pues descuido un poquito el canal y me disculpo por eso, muchachos, pero no se preocupen, papá Heldamon ya está aquí de vuelta y está de vuelta con todo, porque hoy les voy a estar mostrando la ubicación de 4 Fortbytes. Sí, yo sé, me he retrasado bastante, pero aquí les voy a tener la ubicación de 4 Fortbytes que vamos a estar viendo en este video, muchachos, y déjenme decirles que pasó algo bastante interesante en uno de ellos, pero lo vamos a estar viendo conforme vaya pasando este video, muchachos. Y déjenme recordarles, jóvenes, muchachones, a todos ustedes que están viendo este video, si aún no me están apoyando como creador, pues yo me estoy preguntando por qué demonios si no me estás ayudando, si yo les estoy ayudando a conseguir estos Fortbytes, muchachos. Recuerden, pueden apoyarme como creador utilizando simplemente el código Heldamon. Así de simple, así de sencillo, no hay problema, no importa lo que gastes, con que me apoyes y gastes, muchachón, eso es un gran apoyo para mí y se te agradece con todo, muchacho. Así que acompáñenme, que es momento de ver dónde está ese Fortbyte número 22. Y está bastante fácil, nada más que es un poco complicado porque hay que caer en nuevos pisos picados, muchachos. Hay que utilizar el spray de Rocks y así es como nosotros vamos a desbloquear este Fortbyte, muchachos. Pero recuerden, es en Neo Rascacielos o Neo Pisos Picados, que Neo en latín significa nuevo, muchachones, y ahí es donde nosotros tenemos que caer. Nuestro siguiente Fortbyte, el número 7, se encuentra justamente en esta estructura, muchachos. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar este Fortbyte y necesitamos utilizar el gesto que acabamos de ver, muchachos, para que el Fortbyte se desbloquee. Nuestro siguiente Fortbyte y el número 72 se encuentra justamente aquí en Salpicaderos Salados, muchachos, en esa parte donde pues se ve como acordonado, debajo de este coche es donde vamos a encontrar nosotros este Fortbyte. Y esto es lo que les comentaba al principio del video, muchachos, me hice amigo de este muchachón, fue bastante entretenido y me gustó mucho la experiencia porque pues, no sé, como que me reconoció, o eso me gusta pensar, como que reconoció que soy Heldamon y pues no sé, me estaba pues... No sé, muchachos, me sentí bastante contento porque me ayudó, fue el primer amigo que he hecho en este juego y fue bastante interesante. Lo único malo, pues, es que él quería que lo matara, no sé por qué quería que lo matara. Él me rogó, él me suplicó y pues tuve que cumplir pues con su petición, muchachos, porque pues sería una falta de respeto que no lo hiciera. Entonces él me dio el arma y dijo, pues bueno, ¿quieres que te mate? Pues con todo el gusto del mundo lo voy a hacer. Gracias por la kill, muchachón, te lo agradezco mucho. Y pues aquí está el muchacho, ¿cómo se llamaba? Spidey, él. Ahí está, mira, Spider-Man 9114. Muchas gracias por ser my friend in the game. Muchachos, en el siguiente Fortbyte necesitamos este gesto. Yo no lo tengo desbloqueado y es por eso que se lo estoy mostrando en este momento. Este gesto lo vamos a necesitar nosotros una vez que lleguemos a la ubicación precisa del Fortbyte, que se encuentra justamente aquí en la heladería, que se encuentra en el desierto. Nosotros nos vamos a parar justamente aquí y vamos a utilizar el gesto para poder desbloquearlo, muchachos. Les recuerdo, yo no lo he desbloqueado y es por eso que no lo he utilizado y aún no agarro este Fortbyte, pero poquito a poquito vamos a ir desbloqueando esos niveles porque ya tengo bastante tiempo libre, muchachos. Pero bueno, estos fueron los primeros Fortbytes que les estoy adelantando en este video, muchachos, y esperen los siguientes porque va a venir otro video y muy pronto, muchachos, porque faltan bastante Fortbytes y ustedes quieren esas ubicaciones de ya las quieren. Miren, y poquito a poquito vamos a estar desvelando lo que es esta carga de pantalla misteriosa. Y creo que ahí se ve el cubo, muchachos. Creo que ahí se ve el cubo. También les recuerdo, muchachos, utilicen el código Heldamon porque eso me ayuda bastante. Yo soy Heldamon, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.